Yo entré a la escuela de cadete en el 2002 y lo que más me motivó a mí entrar en bomberos, que es lo que siempre me gustó. Mi padre fue bombero toda su vida, de la Policía Federal también. Y bueno, y él amaba, siempre estuvo en la guardia de incendio y amaba lo que es bombero. Y bueno, en alguna forma él me transmitió eso y a mí siempre me gustó. Y bueno, conseguir mi sueño de entrar a bomberos en el primer año donde aceptaron mujeres, que como te dije ya fue en el 2002, y siendo la primera camada de 5 mujeres de oficiales de la Superintendencia Federal de Bomberos. Cuando yo le dije a mi padre que quería ser bombero, la verdad creo que se sintió muy orgulloso. Me dijo bien cómo era, cómo me iba a costar, los pros y las contras que todos los padres dicen. Y me aconsejó, y siempre, hasta el día de hoy, que me aconsejan todos los PAS. Yo creo que él está muy orgulloso de que yo sea bombero. Dice, mi primer año acá en piloto, de plan piloto, quiere decir que uno sale de prácticas a incendio. Y después los restantes 4 años estuve acá de destino como oficial a cargo de la segunda dotación. Y bueno, la verdad es que trabajando acá con 34 hombres en general, hubo una buena adaptación de ellos y una buena adaptación mía, se logró hacer un buen equipo de trabajo. Y la verdad que es satisfactorio poder conseguir ese trabajo mutuo entre ellos y conmigo, la verdad que se pudo trabajar muy bien. Cuando hablamos de incendio en la intervención, a la hora de trabajar como hombre y mujer, vos me preguntás la diferencia. Sí, en verdad la diferencia física siempre va a estar, pero trabajando yo como oficial, nuestra labor es el intelectual y llevar a cabo las órdenes para que toda la gente pueda trabajar en conjunto. Es decir, nosotros somos un equipo en la intervención y cada uno tiene su función. Así que yo abocándome a mi función y ellos a la suya, el trabajo es completo y no hay ningún inconveniente. Uno trata igual siempre de estar un paso más alto de ellos y bueno, creo que se va consiguiendo de a poco poder trabajar bien. Creo que la mujer policía está creciendo mucho. Creo que la policía, desde que le da más lugar a las mujeres, está llegando a profesionalizarse más. Creo que la mujer se está ganando su lugar y lo está haciendo muy bien. Estoy orgullosa de la mujer en la Policía Federal.